21 instituciones educativas de Buenaventura, Yotoco y Dagua, ahora cuentan con agua potable gracias a un memorando de entendimiento que firmó la gobernadora Dilian Francisca Toro con la concesionaria Unión Vial, Camino del Pacífico y su fundación SACIR. Muy importante para mejorar la calidad de vida, para mejorar la salud, para generar desarrollo. Si no hay agua, no hay salud. Si, en, si no hay agua, pues por supuesto no hay calidad de vida. Estamos entregando más de 300 filtros en 21 escuelas que han sido seleccionadas, que es un granito de arena que coloca la Unión el Camino del Pacífico como sector privado. Con estos filtros se garantiza una mejor calidad de vida a los niños y niñas de estos territorios. Para nosotros es muy importante que las instituciones educativas de la zona rural tengan acceso al agua potable, así que nosotros lo único que tenemos es gratitud. Buenaventura tiene que decir por fin. Llega el agua potable a las escuelas. Vamos a beneficiar 1.800 niños de 21 escuelas de la gobernación. Vamos a apoyar a la fundación en la entrega y el seguimiento para que haya un buen funcionamiento de los filtros. La gobernación del Valle del Cauca continúa en la apuesta para garantizar agua potable en los municipios y zonas rurales del departamento.